No mames, estaba haciendo lo que son las misiones secundarias y me atrapó una tormenta de arena bien canija. Qué chido, se me hace un detalle muy bonito que te llenen los ojos, la cara y todo el maldito cuerpo de tierra, como pasaba en la gente de ese tiempo. Moría. Uy, ¿podemos bajar despacio? Creí que me iba a caer. Estoy bien, no se preocupen, eso me pasa todo el tiempo. Bueno, nomás los domingos, no, nomás los domingos estoy bien. Todavía sigue la tormenta, ¿no? Se ve medio tierroso esto. Hola y a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy traigo, como ustedes ya habrán visto en el título, Assassin's Creed, trayendo lo que son. Bueno, es el primer Assassin's Creed que juego. Y pues realmente no estoy muy enterado de lo que va, de qué se trata este juego, pero me llamó bastante la atención eso de que se desarrolla en Egipto y todas esas cosas. Se me hizo bastante chido y pues bueno, quise comprarlo y traerlo para que ustedes lo vean, los que igual y se lo van a comprar después, o por X motivo no se lo han comprado ya, o ya se lo compraron y quieren, no sé, porque a veces yo también disfruto de ver a otras personas jugar. Y pues nada, empezamos, vemos lo que es el desierto de Egipto. Lo que es el desierto de Sonora, México, es ese. Ahí van los elefantes. ¿Mamuts? No, mamuts no son elefantes, qué idiota. No, ignoren eso. Ok, tenemos ahí lo que es, al parecer, la estatua de un faraón. Oye, pero ¿por qué me lo describes si yo también tengo ojos? Pues sí, es cierto, tienes razón. Gucci, Gucci. Está la novia, la morra, la waifu. ¿Qué es ese? ¿Su hijo o algo así? Yo creo que sí, es como que su hijo, así, hola hijo. ¿Por qué no te mueres, papá? Eso, ese es mi muchacho, ese es mi muchacho. Ahí están todos, pareciera que están posando para una selfie. Ok, a ver, ¿quién? El que va desfilando ahí es el. Debe ser un rey o algo así, el faraón, ¿no? Un rey. Ptolomeo, Ptolomeo, el faraón. Que está desfilando, sí, que es su santidad. Adora mi perra, soy el faraón. ¿Qué pedo con eso? Ahí se ve ya los rencorcillos. Como les digo, no he jugado. A ver, a ver. ¿Qué pedo? Un año después. Rayos, ¿qué es eso? ¿Qué es Eres eso? el Medjay de Siwa. ¿No estabais al servicio de los faraones? No soy el Medjay de ninguno. Ok, ¿y ese güey quién es? ¿Lo ves? Sé leer mi propio nombre, Ah, Nek. sí, yo sí lo. ¡Uy! Cabrón, estás loco. ¡Ah! Te encontraremos. Te encontraremos mientras duermes. ¡Uf! Sharingan, qué buenos reflejos. Qué buenos reflejos. Dormir, ya no duermo. Oh. Yo ¿Le va a espero poner la máscara? en las sombras para mataros a todos, para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa. Uf. ¿Cómo me veo con esa máscara? Usted se ve divino, señor. Ese agujero en su cráneo lo hace lucir bastante bien, en su frente más bien. Que estamos aquí ya en lo que es el desierto. ¿Qué pedo? ¿Hay una batalla? Ah, es este güey otra vez. ¿Este güey quién es? O sea, no me digan que ese. Con él vamos a jugar el tutorial. Porque, bueno, según yo, el que vimos al principio es el que se ha visto en los gameplays, ¿no? Mataste a mi amo y me diste. ¿Un error de qué? LB para bloquear, ¿ok? RB para un ataque. ¿Qué vamos a tocar? Ok, matamos al que parece ser su marido. Su amo, al que es superadora. Ok, vamos a darle con todo lo que tenemos, señores, porque yo vengo de Dark Souls, esto no es nada para Yo soy mí. más fuerte. Uy, me llamó bastante la atención eso que dijeran que el sistema de combate es inspirado en Dark Souls. Es el Dark Souls de los Assassin's Creed. No, es cierto, me dejó de mamá. Uy, uy, hizo este idiota. Ha roto el piso. Bien. No mames, eso no sobrevive. Ok, entonces ahí es donde muere este güey y después vamos a vengarlo, ¿o qué? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo?
Chingues nuestra espada. Si me alcanzas la espada de ahí, porfa, ya que estás por ahí. Y lo ocupo, gracias. No nos quiso hacer el paro, bien, pues iremos nosotros por nuestra propia... Güey, ese cabrón mide, ¿qué? ¿2 metros? ¡Es gigante! No, esta arma es... RT para realizar una rotura de blindaje, ¿ok? Será la tumba de uno de los dos. Ok, ya rompimos el blindaje. Bien, bien, o sea, eso es para cuando se cubran. No es a ti a quien he jurado matar. Es para esquivar. Ok, el X es como... Ok, sí, ya estoy entendiendo. ¡Uy! Bien, 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 bien. ¿Qué estás golpeando? Deja de golpear los jarrones, güey. Yo estoy aquí. ¡Uy! Yo estoy aquí para matarte. O sea, aquí está tu enemigo, güey. ¡Uy! No mames, según yo estaba esquivando. Ok, creo que se cansa si lo gastas seguido. No se ve la barra de estamina. En sí no es tan parecido. Sí tiene un aire, ¿no? A Souls. A juego de From Software. No, el combate más bien, al Dark Souls. Pero no es tan igual, ¿eh? Pues sí se siente la diferencia. No está tan pulido. O así lo siento yo. Tómala. Este cabrón está... ¡Uy! ¡No! ¡Oh! X para... ¡Uy! ¡No! ¡Levántate! Ok. No mames, se levantó así como si nada después del super madrazo. ¡No! ¡Ah! Ok, otra vez. ¡Uy! ¡No mames! ¡Un inter! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Esquiva, güey! ¿Qué pedo? Le estoy dando X. Les juro que le estoy dando X, ok. Creo que se cansó de los madrazos. Dijo, ya aquí me quedo, máteme si quieres. ¡Listo! ¡Lo tenemos! RB y RT. Anubis te espera. Ok, eso lo hizo solo porque yo ya no lo pulsé, RB y RT. Vamos a saquearlo. Y nos robamos su mazo. Y también, ¿qué? Nos lo robamos a él. Nos lo vamos a llevar y lo vamos a usar como arma. RT para soltar. Ok, imagino que esto ya igual nos sirve más adelante. Bien, estamos ahora atrapados. Les decía, me llamó bastante la atención eso de que tiene un aire a Dark Souls, por lo menos lo que es el sistema de combate, porque de ahí pues como que nada que ver, ¿va? Vendrán de algún lado. Ok, vamos a tratar de conseguir todo lo que se pueda. Este es el tutorial, no sé si ponerlo completo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren ver esto? Yo creo que ya lo han de haber visto en otros lados, ok. Los escarabajos nos han guiado, como dice este compa, a lo que es la salida. O la entrada. Puede ser también. Ok, estamos que dentro de una pirámide. Sacar antorcha. Ahí está. Ándale, esto sí es muy, muy a lo Bloodborne. Vamos a saltar, ok, el tutorial. ¿Qué les parece si me salto lo que es el tutorial y pues ya regreso cuando estemos un poquitín más adelante? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? No, bueno, de todos modos vamos a salir de este agujero en lo que pasamos este pequeño tutorial. Ok, señores, hemos salido ya. No es que haya hecho la gran cosa, simplemente busqué la salida y pues equipé las cosas que me regalaron, ya ven, por haberlo preordenado, que es este traje como de serpiente. Está bastante chido y según lo que vi, estuve explorando un poco los menús, esta cosa es venenosa, así que vamos a poner la prueba. ¿Qué pedo? Pues ahí está, ese que se ve ahí es el protagonista, ¿no? Ese güey sí es el protagonista de los... ¡Uy! Ok, a ver, vamos a ver si nos acordamos. R... ¡Uy! Hay que enviar. Ok, uff. Una emboscada. Uy. Uy. Mira cómo te esquivo. Ahí está. No mames, qué chido se ve el veneno. Uy. Uy. Uy, no, ¿por qué no te cambias? Ok, vamos a usar nuestro super. Au. ¿Qué es lo que hizo? No sé, no estoy muy seguro. Vamos a saquear todo lo que podamos. Monedas, flechas, ahí se ve todo lo que... No voy a hacer el error de andar recogiendo los cuerpos. Yo te ayudo, compañero. Que me imagino que vamos a estar cambiando entre estos dos personajes. O no sé cómo chingadas te las cosas. Que yo me acuerdo que el otro güey así calvito era el de los gameplays, ¿no? El de las cinemáticas. Bueno, como... Veo que has hecho amigos. Era una emboscada. ¡Mira, un alacrán! Menos mal que vine a recibirte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Y pues es otro assassin, ¿no? Qué barba. Sí, es una serpiente. No sé qué. ¿A qué te refieres, hermano? En Sigua todos obedecen a los soldados por miedo a morir. O peor. Ok. Maté a un enmascarado. La garza. ¿Eso es algo malo? Parece que sí. Cuatro más. ¿Cuatro más qué? Ven. El camino ha sido largo. Descansa. Nah, no. No puedo. ¿Nos faltarán cuatro o qué? ¿Cuatro más de qué? Tripas de todos ellos en la arena.
Dioses, te echaba de menos. Yo que tú no me quedaba dormido al lado de este compa así nomás. ¿Y tu montura? Okay. Ah, mira, mira, ahí viene ahí mi supercaballo. Debe ser malo. Ok, ¿cómo nos trepamos? Con I. ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? Dice, seguir caminando, ok. Y para ir al marcador personalizado. Ok, creo que está caminando solito bien chido. Así podemos ir disfrutando de esta vista. Han montado un fuerte y tienen el poder. ¿Qué pedo? ¿Un fuerte en Siwa? Un fuerte. Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Que okay, mira, cabrón, tengo un caballo, mitad serpiente, mitad caballo. Envídiame, hermano, envídiame. Pero recuerda que mis propios asuntos también apremian. Se ve chido, se ve chido el desierto. Sé que es un mapa bastante grande. Creo que van a querer que les ponga los subtítulos para el siguiente video, ¿verdad? Porque, pues, como que van hablando y yo hablando mis estupideces, ni yo los entiendo muy bien. Los acampados son unos salvajes. Verga, está todo destruido. Queman su casa y las de al lado. No mames. Oye, güey, ahí clavado. Changos, changos. Eso es lo que hacen los asesinos, ¿no? Ya les dije, ¿no? Este es mi primer Assassin's, así que no sé muy bien cómo está. Y es el origen, así que creo que estoy empezando por el mero principio. Como de, ay, hay otro compa colgado. Oigan, ¿tienen un bolillo? No, hermano, lo siento. Wow. Bien, uy. Perfecto, perfecto, señores. Ahora sí. Creo que ya se acabó lo que es el tutorial. Bueno, no, me imagino que hay muchas cosas que tengo que ir aprendiendo también. Como les digo, estoy explorando un poquito los menús. Ya me equipé dos que tres cositas. Por fin, aldeanos, miren. La gente aquí en su onda. Se le hago un pete por 10 varos. No, déjeme el 5. Está bien, vamos para el cuarto. Eso es lo que están diciendo. Pedro, gallinitas, ok. Hijos, ajá. ¿Qué pedo ahí? El típico cura, ¿no? Ah, cura, digo, predicador. No sé qué verga estoy pensando. Ok, miren toda la gente, sí, este güey aquí con sus frutos de nuegado. Lleves un nuegado a 10 pesos la bola. Ok, me da dos bolsitas. Pero vamos al ratito, don, déjeme. Pues miren, una sexy egipcia. Cleopatra te queda debiendo, mamá, sí. Mira un burro, un burrito. Ah, está en putiza. Me recuerda a mí mismo. No diga eso, compa, es un insulto para los burros. Bueno. Ok, vamos ya a seguir a nuestro hermano. Está bastante poderoso. Este qué pedo explotó. Camina un poco raro la gente, va. No sé si soy yo. Se ve como que caminan un poco raro. Miren, uy, uy, aguas, güey. Pip, 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 pip. ¡Ey, respeten el semáforo! Qué estúpido, ¿verdad? No hay semáforos. En este tiempo solo usaban Wi-Fi para comunicarse. Bien, miren, qué bonito. Está bonito el mapa. Realmente se veía mucho mejor en los trailers, pero pues esto no es una One X. Entonces, no es que me desilusione ni me moleste tanto, pero pues sí me duele en el fondo. No atropelles a la gente. No llamemos la atención. No llamemos la atención, ¿ok? ¿Quieres ir a tu casa? No me queda nada allí. Ya no tenemos nada en nuestra casa. Han de haber llegado los de Electra y se llevaron todo. El Ibis. ¿Está aquí? Ok, miren, miren. El Ibis, ese qué pedo. Medunamun. Son más violentos desde que llegó aquí. Ok, sí, me imagino. Ew, mande. Peleaban con los aldeanos. Ahora con Medunamun. Es lo que sucede a los que desobedecen a Medunamun. Medunamun. Ok, ese güey es como que el principal enemigo, o por lo menos al principio. No te lo tomes. Es nuestro enemigazo. Ay, perdón, carnal, perdón, carnal, la costumbre. ¿Y cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? Adelante, entra. ¿Cómo me bajo? Uy. Tranquilo, caballito. Los dejé ahí para que se aparen. ¡Uy! Avanza, pinche camello, puede flotar, tiene habilidades perronas que lo hacen flotar, ok. Dime, hermano. Ay. Perdón, disculpa, es la emoción de estar aquí. No me mires feo, güey. Qué chida armadura está la que me dieron al inicio, está bastante bonita. No es lo mejor del mundo, pero está suficiente. Ha sido un día difícil. No he venido y que lo digas, no he venido a descansar. Ah, bueno, qué rudo el muchacho. ¿Qué pedo ahí, la doña? ¡Profesor Girafales! ¡Doña Egipcia! ¡Qué gusto! Vine a traerle este humilde obsequio. Ah, mírate. ¿Cortes? ¿Contusiones? Mira, estoy bien. No mames, es bien. Mira esa puta nariz, güey. Siéntate. Yo me hago cargo.
Ok, ¿quién es ella? Debe ser como su cuñada. Su cuñada debe ser, ¿no? Y Aya, yo siempre os cubría, mintiendo a vuestros padres. A vuestros. No dijo nuestros, ¿no? Entonces, ¿sí es su cuñada o es su hermana? No sé. Incesto al 100, no sé si en egipcio lo aplicaban. Melodías de curación, verga, señores. Si aguanta, déjame echar un coyotazo. Sueños húmedos. Ok, nos van a dar una limpia de las chingonas. Y ahora sí, porque yo quiero acción, señor. Yo quiero acción. Quiero acción, vamos a matar gente, que es a lo que hemos venido. Ok, ya estamos como si nada. Pasaron 6 años después. 6 años después. Ok, ¿no? Luego quedé en coma. Debes estar alerta para afrontar a Medunamun. Ok, hay que estar alerta. Bien, bien, bien. A ver si te gusta. A ver si nos gusta, ok. Claro que nos gusta, hermano, si es para matar gente. Para darle es en la cabeza. Sí, ok, eso es, me queda bastante claro. Uy, 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 está algo difícil tu arco, hermano, pero... ¡Chepeo! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Chepeo! Más flechas en el estante. Uno de los muñecos resiste más que el otro. No necesito más flechas, güey, porque tengo una puntería del ojo de halcón. El ojo de halcón se queda pendejo contra mí. Si me tiro en la flecha, yo le doy en su flecha y la... Ok, ya. Bien. Y todavía me enseña el cabrón, ¿no? Así no, idiota. Tienes que fallar 3 veces, aunque sea. ¿Qué ocurre? ¿Qué es este güey? Todo el mundo viene. ¡Los soldados! Ven. Vamos, corre. Ok, ¿qué? ¿Nosotros no éramos soldados? Ah, bueno, bueno. Los malos, ¿no? Los malos. Asegúrate. ¿Qué cara dijo de puta? Nadie escapa vivo. Nadie escapa vivo. Bien, bien. ¡Venimos a hablar! Ajá, sí. ¡Han matado a Rudyek! Podría haber sido tu amigo el Medjay. ¡Sal! Y defiéndelo si no fue él. No, se lo comieron los gatos. Ok, ¿ahora qué? Vamos a... Nick. Encontrarán mis cartas y me quemarán la casa. Querido Santa, sus cartas de Navidad. Yo me encargaré de esto. Ok, nadie sabrá lo que le pediste a Santa, hermano. Dice, detección, bla, 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 agacharte, ok. Vamos en modo sigiloso, ¿no? Verga, 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 ahí viene este güey. Oigo, ¿qué habla la gente? ¿Quién anda ahí? Dice, con I de incapacitar, bien, con Y. Ahora por el... Oh, me recuerdas un poco al GTA. Nos robamos 3 baros que llevaba en su bolsa por unos cigarros. Ay, ¿se está levantando? ¿Se va a levantar o no? ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien? Me duele los bolas. Ok, los bolas. Vamos a tomar flechas. Ok, ya tenemos flechas. Vamos a ir igual sobre este copa. ¿Qué chingados es ahí no parado, güey? Lo que, le espera. Lo que te espera a ti. ¡Aquí está! Habla con esto, güey. Nos robamos su arco, bien, perfecto. Aunque no sé si lo necesité porque según yo también me habían regalado. Ay, los cadáveres a la vista, ok. Ah, bueno, tú hazme el paro ahí con eso, porfa. Échalo por ahí, hazlo un ladito. Ok, ¿cuántos había? Ni siquiera me acuerdo, no los conté. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Ahí está. Duérmase. Estoy volteando para ver si no viene otro. A ver, ¿dónde está el otro? Están como que marcados, ¿no? Están. Aquí hay uno de 19 metros según por acá. Duérmase. Duérmase. A ver, ahí está la crucecita. No nos indica dónde están los otros. ¿Cuántos son, güey? Ok, uf, casi la cago. Casi... ¡Óndele! Uy, ese se vio cabrón. ¿Por qué se agarran en el estómago si le metió un mega madrazo en el cuello? No lo sé. Los egipcios tenían... Dice... Silbar. Ok. Bien, ese me recuerda un poco al Shadow. Me está invitando este compita. Ahora no, compadre, por favor, dame chance. Está, estoy matando gente. Estoy matando gente. No se me interrumpe cuando mato gente. Bueno, ni siquiera lo estoy matando, ¿no? Nada más estoy dando unos que otros golpecillos. Ok, no puedo trepar por acá. Qué asco. Ahí está el otro, compa. Ahí está el otro, güey. A ver, creo que ya me está viendo. Vamos a chiflarle. Allá, ya me acordé con cuál. Véngase para acá, véngase para acá, chaval. Véngase para acá. O sea, qué pedo, ¿no es? Oh, creo que me está silbando esa rama. Debe ser esto. Ok, ya estás muerto, hermano. Ya estás muerto. Déjeme arreglar. Ok, parece que nos falta uno más. No. Ya los tenemos a todos, lo tenemos a todos al 100.
Sí, carnal, mira, ya está. Sí. Gracias, Bayek. ¡Oh, qué chido, un tigre! Te dije que a esos Naked Jedets les da igual todo. No puedo creer su osadía. Una lástima. Ven, sube. Te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa. Ok, enséñeme, compa. Ilústreme. Bien, señores, bastante bonito el juego. Está ahorita lo que es el tutorial, así que no espero demasiado de esto. ¿Qué es eso? Yo intento ayudar a todos, pero es demasiado. Entonces dices que no tienes el poder de un dios. Pero el problema real es ese hombre, Medulamun. Medulamun, ok, a ver. Que llegara, había esperanza. La verdad es que su muerte sería... ¿Qué pedo? ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! Pronto se supo todo. Bueno. ¡Oh! ¡Qué pasado de lanza! ¡Uy! Eso se ve doloroso, eso se ve doloroso. Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote. La trasladaré a una zona más segura. Gracias, se lo agradezco mucho. Qué buena onda. Ok, vamos a ir contra ese güey. Tiene una pelota, no sé cómo la vaya a usar. Y lo mataré. Medunamun es más fuerte de lo que aparenta. Y lo protegen los mejores soldados. Ajá. Eso me da igual. Morirás. Debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho. Para empezar, tu armadura. ¿Qué tiene, güey? Está chida, me la dieron por preordenar. Los soldados se lo han llevado todo. Voy a hablar con el herrero. Ok. Sí, Benipe podría fabricarte algo. O Senu, buscar lo que necesitas. ¿Senu? ¿Senu está viva? ¿Está viva? ¿Quién es Senu? A ver. Mira quién viene. Ah, es el águila Senu. No mames. Sí, es Senu. Ah, sí. En gran forma. Rabia la ha cuidado bien. Bendito. Rabia. A huevo, es el aguilita, ¿no? Para pa andar guachando desde lejos, desde la distancia. Es mi dron prehistórico. Véngase, chiquita, véngase para acá. Senu, Senu, corre, corre. Senu, patita, patita. Asesino. Un chicotorro gigante mutante, está muy chido. Este, ay, ya me lo quitó este compa, es lo que ha de pensar este güey. Ok, ya creo que tenemos suficiente tiempo. Ahora, de lo que es el gameplay, hemos ganado una habilidad. Bien, 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 bien. Pasar el tutorial está bastante lento, sinceramente. Okay, vamos a subir nuestras habilidades. Vamos a dar a esta porque... Eso, o sea, lo que necesitamos es que nuestra salud se regenere en combate. Y eso va desencadenando más cosas. Esto ya lo voy a investigar yo por mi cuenta. Dice, equípate. Yo me voy a equipar. Cazaré para conseguir cuero. Ok. Si quieres ayudar, en mi mesa hay alguna solicitud. Ok. Vamos a tomarlo todo, señores. Vamos a tomarlo todo. El de la cueva de Amanai. La conozco. ¿Será okay, vamos a ver las misiones. Voy a ver. Misiones, misiones, misiones. Ok. Tenemos que subir de nivel para hacer la siguiente misión. Eso es lo que entiendo. Vamos a tener que hacer varias secundarias. Pues bien, perfecto, señores. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ya para el siguiente, pues vamos a ir a cazar a ese güey. Y vamos a ir a matarlo, pero hay que subir de nivel, hay que mejorar y tengo también que agarrarle un poquito más la onda a lo que es el juego. Espero que valga la pena, hasta ahorita me está gustando, está algo lentón, pero me está gustando. Además tiene que valer la pena porque desinstalé The Witcher 3 para poder instalar este, así que por favor no me decepciones, Assassin's Creed. Bien, amigo, te invito a que te suscribas, de verdad que me ayudaría mucho que te suscribas y más que nada, o sea, principalmente si te quieres suscribir o no. Tu comentario, qué te gustó, qué no te gusta, qué te gustaría ver en el canal. Eso de verdad que lo necesito bastante. Es un canal muy, muy pequeño, pero yo sé que con tus sugerencias, con tus comentarios, pues vamos a darle un buen rumbo. Vamos a hacer que sea un canal que valga la pena y que para el fin de cuentas, como lo he dicho siempre, este canal es para ti, amigo, para que tú lo mires, yo lo juego, yo lo hago y tú lo disfrutas, si es que lo disfrutas o tal vez vomites también, ¿no? Lo que sea, gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente en el que vamos a ir a partirle la madre a ese cabrón que usa pelotas de metal para matar a la gente. Eso no está chido y vamos a detenerlos porque para eso somos asesinos. Ok, amigo, gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en el siguiente. Bye.